Bueno, pues nos encontramos en la Ciudad Deportiva Santa María, cuando en unos instantes va a comenzar el primer entrenamiento ya de la temporada 2017-2018 del Alcañiz Club de Fútbol. Un mes de agosto lleno de actividad y también de una serie de partidos preparatorios para el comienzo de liga que tendrá lugar el primer fin de semana del próximo mes de septiembre. Está con nosotros el presidente del club, Miguel Ángel Domingo. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, comienza ya la temporada, a trabajar fuerte, ¿no?, con todos los componentes de la plantilla. ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, pues esto al final va a ser una continuación de un proyecto que se comenzó el año pasado y que intentamos ir mejorando cada año. Entonces, bueno, ahora están prácticamente toda la plantilla, falta todavía quizá cerrar con algún jugador más, pero bueno, estamos ya y ahora sí que empiezan, pues eso, tres, cuatro entrenamientos diarios, o sea, semanales, más un partido y algunas semanas hay hasta incluso tres partidos. Pues nos acompaña ahora el entrenador del Alcañiz Club de Fútbol, Alberto Portales. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, comienzo ya de la pretemporada, empezar ya a trabajar. ¿Cómo van a ser estos días previos a inicio de la campaña? Sí, la verdad es que con mucha ilusión ya de empezar, ya teníamos ganas. Y la pretemporada, pues siguiendo la tónica del año anterior, 5 o 6 semanas de trabajo, 3 o 4 días de trabajo de entrenamientos más 1 o 2 partidos y mucha carga para llenar bien las pilas y empezar bien el 3 de septiembre. Bueno, de momento la plantilla casi completada. Me imagino que todavía faltará un nombre más que a lo mejor se pueda unir al grupo. ¿Cómo lo ves? Sí. Actualmente tenemos 19 fichas y todavía nos quedan por lo menos 1 o 2 jugadores por incorporar. Tenemos 3 jugadores a prueba y bueno, iremos viendo estos partidos de pretemporada lo que hacemos, pero la plantilla todavía por completar. Plantilla que casi casi lo que es el armazón viene del año pasado. Sí, renuevan 13 jugadores del año pasado, suben 2 juveniles que ya participaron con nosotros el año pasado y el anterior. Y se han incorporado con nosotros 3 o 4 jugadores que ya habían militado aquí en el club, con lo cual el armazón está hecha, la base está hecha y todo el trabajo del año pasado pues lo seguimos llevando adelante.